Tu papá no espera, ¿verdad? Más o menos. O sea, que no esté escapado. A mí no me meten en nada. Still offer the soul. How do we get rid of it? I don't know. How'd you find me? Well, that's what we do, Mr. McCall. We who? Find people we need to find. We who? Yes! You look like a proper boy. Muy pronto, cuando los mundos chocan, los espíritus cobran vida. Esto es increíble. Bien, estamos de vuelta aquí en Cine Conexión y estábamos viendo 5 de las películas más populares en la cartelera local. Vemos que hay mucho cine para toda la familia con estas producciones animadas. Y bueno, evidentemente tenemos que conocer qué más está aconteciendo en el cine dominicano. Y en el cine dominicano tenemos que hablar de la cinta Dólares de Arena, una cinta que está protagonizada por Geraldine Chaplin, la hija del legendario Charlie Chaplin, que aquí encarna a una mujer de avanzada edad que se enamora perdidamente de una prostituta dominicana, un papel que hizo bastante controversia en el Festival de Cine de Roma y donde también habló muy buenas cosas de la producción dominicana. Esta cinta dirigida por el cineasta mexicano Israel Cárdenas y la dominicana Laura Amelia Guzmán se estaba exhibiendo en el Festival Internacional de Cine de Roma, donde la hija de Charlie Chaplin hizo muy buena referencia del cine dominicano. Tenemos que decir también que Dólares de Arena será estrenada el 13 de noviembre próximo en cines de la República Dominicana, apenas 2 días después de su premiere nacional en la gala de apertura del Festival de Cine Global. Morenita mía, si es que tú me quieres, no te desesperes y bríndame alegría. Siento simpatía, si es que no me engaña, sol de la mañana, linda muchachita, para ti solita morena, yo tengo mi alma. Estoy haciendo lo que tú quieras y tú no me dices nada a mí. ¿De qué plan tú me traes? Mujer preferida, dame el corazón, que en esta canción te ofrezco mi vida. La luz encendida de mi amor te baña. Muy bien, estábamos viendo una información muy importante de la película Dólares de Arena. Esta película, que es de los mismos productores de la película Jean Gentil, se perfila como una de las mejores producciones de este 2014. Esperemos que así lo sea. Es la que va a abrir el Festival de Funglode, esta más reciente edición. Y bueno, la semana que viene tendremos más informaciones sobre el cine dominicano con el estreno de la película documental Yo Soy la Salsa, la historia detrás de Johnny Pacheco y todo el género de la salsa, todo ese movimiento cultural que ha sido bastante trascendente para todos nosotros. Y bueno, para seguir conociendo y viendo nuevas cosas, ¿qué tal si ahora vemos los nuevos trailers de esta semana? Iniciamos con el primer vistazo de Unbroken, un drama escrito por los hermanos Coen y dirigido por Angelina Jolie, con la participación de Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund y Jake Courtney. Narra la historia real de Luis Semperini, quien participó en los Juegos Olímpicos de 1936 para luego alistarse en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Keep going the way you're going, you'll end up on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. This might be the fastest final lap in Olympic history. Yeah! If you can take it, you can make it. Everybody brace. Hello! We're gonna die out here. We're not dying! So you think there's some kind of grand plan? Why do we live when the others didn't? I got good news and bad news.
of Japan. You will be treated accordingly. Welcome, sort of. We have an Olympic athlete in our camp. Look at me. You're nothing. This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. Making it through the war until the end. That's our revenge. If I can take it, I can make it. Come on. Harder! Oh, come on. Harder! Come on! Hello, mother and father. This is your loving son, Louis. This will be the first time in 2 years that you'll have heard from me. I am uninjured and in good health. If he drops it, shoot it. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Seguimos con el primer vistazo, el primer teaser de Feast de Disney. Continuamos con In the Heart of the Sea, en el corazón del mar, dirigido por Ron Howard y protagonizado por Chris Hemsworth. Aquí vemos que la historia se centra en el invierno de 1820. El ballenero de Nueva Inglaterra, Essex, fue agredido por algo a lo que nadie podía dar crédito, una ballena de tamaño y voluntad descomunal con un sentido de la venganza casi humano. Este hecho real que supuso un desastre marítimo fue la inspiración para Moby Dick de Melville. Pero la novela solo contó la mitad de la historia. En el corazón del mar, revela las horribles consecuencias del encuentro cuando los supervivientes de la tripulación fueron forzados hasta el límite y se vieron obligados a hacer lo impensable para mantenerse vivos. Like we were apparitions, phantoms. Trust gave way to doubt. To superstition. The Essex is the story of men. And a demon. Del mismo modo tenemos el primer vistazo de Dying of the Light, un thriller dramático escrito y dirigido por Paul Schrader, protagonizado por Nicolas Cage y Anton Yelchin, donde vemos la historia de Evan Luke, que es Nicolas Cage, un veterano agente de la CIA, que debe volver de su retiro para enfrentarse a Banner, un peligroso terrorista al que creía haber eliminado hace años. Taking some hits. But we're on our feet again, because our country needs us, and because we've got what? Values. NSA forwarded a hit on Banner. He's alive. Mohammed Banner is dead, Lake. Has been for 22 years. It wasn't until the PET scan was complete that we could be sure. What is it, 8 years and I'm dead?
Frontotemporal dementia is much more aggressive. There's a concern that you could become a liability to the agency. I'm a liability? Who put you up to this, huh? Who's got their hand in your pocket now? You still have time left. Why waste it looking for someone who may not even exist? He does exist. There is a window here. It won't be open long, and Benir will have gotten away with it. I don't feel comfortable letting you go in there alone. I'm not helpless. It's his life, his choice, but no matter how this turns out, it will end badly for you. We got him scared now. He's been thinking about it for 20 years. It ends when you die. If I'm not out in an hour, do whatever you want. Guys like that don't just die. Sí, estamos viendo los nuevos trailers. Esta semana vimos otro nuevo clavillo del señor Nicolas Cage, que esta por lo menos se perfila un poco mejor, lo último a Disney con Fist. Esta nueva película de Unbroken, que está dirigida por Angelina Jolie y está escrita por los hermanos Coen, quienes se caracterizan por hacer muy buenas producciones y está basada en hechos reales. Además de estas nuevas producciones, hay unas cuantas más que les tenemos guardadas a todos ustedes, pero no se muevan, así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con mucho más de Cine Conexión.